Empezamos primero con la crisis de clase. En China hay una enorme crisis y un cuestionamiento del régimen que tiene su expresión en una intensificación de la lucha de clase. El año 2012, más de 250.000 luchas, fábricas, disposición de trabajadores de campo, en todas dimensiones. Y a partir de estas luchas, los salarios en China han avanzado entre 10 y 15% por año los últimos 5 años, extrayendo un parte del valor frente a los multimillonarios que están colaborando con los multinacionales. La transferencia de valor hacia el capital tiene su segunda fase en la transferencia de ganancias de los grandes ricos en China hacia afuera. 91.000 millones de dólares en China van afuera. Van a Londres, van a Wall Street, van comprando propiedades y lugares de lujo afuera. Evasión en una gran escala. Y frente a eso hay una nueva clase rentier que está cobrando sobre el trabajo a partir de capital inmobiliario que está en una fase alza. Entonces tenemos un cuestionamiento dentro de la clase trabajadora con recuerdos de la revolución cultural en sus dimensiones de clase sobre todo el proceso en China. Y los líderes están conscientes que viven sobre un volcán. Entonces hablan de la necesidad de una sociedad de armonía donde deben aumentar el consumo adentro, donde deben profundizar el mercado interno, no deben depender solo sobre las empresas más que pagan el menor salario, etc. Pero el cuestionamiento crece. De dos lados, hay sectores liberales que quieren acelerar el proceso. Y hay los trabajadores que quieren ampliar y profundizar su porción del valor que producen. Es una situación, una lucha de clase triangular. Pero lo que es evidente, que el modelo capitalista que han iniciado a partir del 1979 ya está en cuestión. Las tasas de crecimiento están bajando, las presiones desde abajo están creciendo, las organizaciones sindicales empiezan a aparecer clandestinamente, formando redes, coordinando la lucha con otros sectores sociales que sienten cuestionados y marginados. Algo más está pasando en otros países como África del Sur, donde los mineros están cuestionando este modelo de crecimiento a partir de grandes capitales multinacionales. Pero no vamos a entrar demasiado en los varios países, pero quiero marcar que hay una crisis de lucha de clase que está poniendo sobre la mesa una alternativa socializante o liberalizante. Es que decir, hay una pugna, cómo salir de esta crisis y esta lucha de clase. Segundo, tenemos la crisis de los países imperialistas, Estados Unidos, en Europa, Francia, Inglaterra. Ahora, es una doble crisis allá, porque en primer lugar el sistema productivo han quebrado y las transferencias de grandes sumas hacia el sector financiero profundizar la crisis y precipitó la quiebra. Mucha gente habla de una crisis financiera, pero olvidan que el capital financiero viene vinculado orgánicamente con el capital productivo. Entonces, los reformistas dicen, bueno, vamos a marginar el capital financiero, controlarlo y alimentar el capitalismo productivo como una alternativa, una alianza burguesa y obrera. Pero no se puede distinguir el capital. General Electric, por ejemplo, tiene un brazo financiero que rende mucho más ganancias que algunos sectores
productivos. Y hay un movimiento permanente entre capital financiero, capital productivo y la exportación de capital, el pillaje de otros países, mientras hay una intensificación, explotación interna. Es que decir, el imperialismo en la fase actual no está creando una clase obrera aristócrata. No, ahora están un doble proceso, expansión afuera y deterioración interna. Y la intensificación de transferencias de ingresos desde abajo arriba. Ahora, las expresiones de clase en esta situación no, hasta ahora no muestra un gran dinamismo, porque la ofensiva del capital interno pasa por los sectores amarillos colaboracionistas de los partidos reformistas, en el caso del laborista en Inglaterra, socialdemócratas en Alemania, Partido Demócrata en Estados Unidos, el sindicalismo norteamericano amarillo, que representa cada vez más menos obreros, un 93% mano de obra en Estados Unidos, el sector privado no está sindicalizado ni en los sindicatos amarillos. Entonces, la crisis es un sistémico, crisis sistémico en los países imperialistas, y cada vez exacerbado por el surgimiento del militarismo como un factor con un grado de autonomía que está involucrado en guerras que no renden ganancias. Irak destruyera todas las posibilidades de extracción de riqueza. Lo mismo en Libia, lo mismo ahora que están planteando en Siria y Afganistán. Es un tipo de imperialismo predatorio que está dominando, ocupando, montando clientes, pero incapaz de aprovechar y financiar su propia expansión. Segundo factor en este imperialismo, algo único en la historia, es el poder de los sionistas, que han alcanzado posiciones claves en toda la estructura de toma de posiciones políticas, en el Departamento del Estado, el Pentágono, en otros y Hacienda, que influyen sobre la conducta, particularmente en relación con el Medio Oriente. Y hemos hecho estudios, y Apala en Madrid, los centralistas hagan algunas cosas buenas, no podemos decir. Entonces, este estudio, el poder de Israel en Estados Unidos, todos los documentos, nombres y apellidos de los funcionarios vinculados históricamente y la práctica con Israel en todo sentido. Wolfowitz, Scooter Libby, el vicepresidente, dentro de la asesoría del Consejo Nacional de Seguridad, Dennis Ross. No voy a aburrir con nombres y tal vez no vale la pena, pero este factor sionista está actuando como quinta columna para Israel, incondicional. Cualquier crimen de Israel, los 52 principales presidentes, organizaciones judíos están respaldando. No hay asesinato que no apoya y explica en su manera. Gaza, bombardeos de Líbano, ataques a Siria, siempre justificados. Son peor que los peores stalinistas en su peor momento, como cinturón de transmisión. Pero es otro tema, otra invitación, vuelvo a discutir este tema. Ahora bien, estamos pasando el tercer crisis, es la crisis de los estados independientes, la destrucción de su economía, desarticulación de la sociedad, la quiebra del Estado en países anteriormente independientes, como Irak, Libia, Siria, Afganistán, Palestina, Mali últimamente. Es la vuelta al colonialismo. Recuérdate, hace 20 años, todo, estamos en una época, y algunos postmodernos hablan de postcolonialismo. No, señores, estamos entrando en uno de los peores aspectos de colonización, donde no solo desplazan los líderes orgánicos de un país, pero imponen
un sistema de guerras permanentes a partir de los rivales mercenarios. Entonces, no simple están reemplazando un gobierno independiente con otro gobierno aficionado al desarrollo dentro del marco imperial, no. Están planteando una destrucción de todos los aspectos de la civilización. Destruyeron todo el establishment científico, literario en Irak. Destruyen la posibilidad de sobrevivencia en Afganistán. Están en proceso de destruir Damasco, Alepo, asesinando todo lo que anda y todo lo que habla y todo lo que tiene alguna inteligencia. Entonces hay una desarticulación de la sociedad civil y la destrucción de un Estado moderno secular. Ahora, el cuatro crisis es la triple crisis de Europa y lo que llamo el neocolonialismo. Primero es la pérdida de la democracia, en todo sentido, la democracia burguesa representativa. Todas las decisiones de importancia sobre la macroeconómica está tomado ahora por los oficiales no elegidos, lo que llaman la troika. Definen las inversiones, los presupuestos, los salarios, la legislación laboral, la legislación social. Todo está subordinado a las decisiones. ¿Y qué funciona? La fachada representativa es la administración de la colonia. Administran las políticas, negocian con los sindicatos, aplican el mano duro, el palo, y dan una fachada de que hay una continuidad. No, no, hay una quiebra total. La subordinación es total. Solo pueden negociar si van a aumentar las tasas de interés más o menos. El tiempo de pagar permanentemente la tributa. Es un imperio tributario como en viejos tiempos y no hay salida.